Muy buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo, esta vez de Dead by Daylight, señores. El vídeo de hoy es un tanto diferente a lo normal, ya que como habéis visto en el título, mientras estábamos en un directo de Twitch, un suscriptor, en este caso Honzith, nos apostó la cifra de 20 euros a que ocurría una cosa durante una partida, ¿vale? Que lo veréis ahora en el vídeo. Para no perder estos momentos épicos y estas cositas como lo que vais a ver en este vídeo, os recuerdo que me podéis seguir en mi canal de Twitch, el cual lo tenéis totalmente gratuito, iba a decir, no sé por qué gratuito, obviamente seguir en Twitch es gratis, ¿vale? Como suscribirse en YouTube, es gratis, chavales, no cuesta nada y podéis ver todos mis directos que realizo de lunes a viernes todos los días en mi canal de Twitch, chavales. Dicho esto, espero ver a todos por allí y dentro vídeo, señores. Oye, o ganas esta partida con los 4 sobrevivientes o no te dono 20 euros. O sea, que si gano con los 4 sobrevivientes vivos, ¿das 20 euros, Honzi? ¿Me estás diciendo eso? ¿Hay challenge? ¿Hay challenge, chavales? Si sobrevivimos los 4... Si sobrevivimos los 4, hay... ¿Seguro, Honzi? ¿Are you fucking sure about that? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Jose? ¿Acepta el desafío? Claro que lo acepto. Dos mil años más tarde. ¡Hey! ¡Hey, excuse me! ¡Come here! ¡Parlovísimo! ¡Parlovísimo! Nos vamos todos juntitos. Buenísima esa escena que pasamos de ella. No vayas a buscarla. Pasando de la ruina. ¿De qué partida hablaba? Que se escaparon los 4. La partida que jugamos contra Genuine en enero de 2017. La puedes encontrar en mi canal de YouTube. Si pones exclamación YouTube te sale mi canal de YouTube. Y en los paneles de abajo también lo tienes, ¿eh? ¿Por qué se me desconecta del chat? No sé. ¿Estás por wifi o algo? A ver si tiene microcortes. I don't know why. ¿Los loots son completamente gratis o cómo es? TCM, si pones el comando exclamación loot, ¿vale? Te sale, en el mensaje te sale el enlace para enviar los loots. Y aparte te sale un enlace a un vídeo, ¿vale? Ese enlace a ese vídeo es un vídeo mío, ¿vale? Que yo hice explicando qué son los loots, cómo funcionan, cómo se envían y para qué sirven, ¿vale? De todas maneras, tu duda de si son gratis o no, te la resuelvo, ¿vale? O sea, son totalmente gratuitos. A vosotros no os cuesta nada. Simplemente son unos mensajes que enviáis, aparecen en pantalla. Obviamente yo los leo. Si no se me pasan, obviamente, intento que no se me pasen, pero obviamente se me pueden pasar, ¿no? Soy persona. Y lo dicho, son totalmente gratuitos y apoyan al canal de manera económica, ¿eh? Gracias, Sieg. Y gracias, Honzi. Pero el directo se ve bien y todo. Lo que se me desconecta del chat, que claro, Saúl, ni idea. Ni idea. ¿Pasa muy a menudo o qué? ¡Parlovísimo! ¡Parlovísimo! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no se entera! ¡Hostia, ese palé ya y las jodí! ¡Cuidado! A ver qué hace, a ver qué hace. ¡Vamos ese jiribili! ¡Vamos ese zombie que va a pillar! ¡Zombi! Que hay un objeto de ventelero, ¿eh? Zombi, como mueras, me tienes que pagar tú los ventileros, ¿eh? Con idea, Saúl. Lleva el killer algo para hacer obsesión, ¿en serio? ¿Por qué lo dices, tío? Yo tengo golpe decisivo. Puede ser que Kaiden también lo tenga, ¿no? De hecho, creo que lo tiene. ¿Qué pasa, Bossy? ¿No estás trabajando hoy? ¿Es tu día libre? ¿O qué, Bossy? ¿Bossy vos? ¿Bossy vos? ¿Bossy vos? ¿Bossy vos? ¿Bossy vos? Esmalardo. Me
¡Nah, cago en Dios! No voy a terminar el motor, porque si no puede ser que le forcemos a fiscampear, porque si le queda un motor probablemente se le antoje hacer fiscamp, cuidado, Su primo, su hermano, su primo, su hermano. Te lo salvaron, güey. Te lo salvaron, pinche. Pinche pelotudo, güey. Perfecto, perfecto. Tenemos un motor al 99%. Tenemos que calentar otro motor, Este motor está hecho. Este va a ser el motor que yo voy a calentar ahora, creo. ¿Al lobby, que nos vamos a ir? No. Aún no, aún no, aún no, Cuidado, que estar cerca del killer todos es un problema, ¡Ojo! Lo tenemos, chavales. ¡Let's go! ¡No! Bueno, puertas, puertas, puertas. Hay que abrir las puertas, Hay que asegurar salidas. Hayden tiene golpe decisivo. Confío en que se va a escapar. Igual... ¡Sí! Se escapa, se escapa, se escapa. Perfecto, abrir puertas ahora, Para que se pueda escapar todo el mundo. Las dos puertas. Cuanto antes te la abierta, mejor las dos, Francis, hostia, poco se habla del nadie escapa de la muerte otra vez, tío. Hay que buscar ese tótem, Lo primero, antes de todo, hay que abrir... Bueno, abrir puerta y tótem. Ojo que se ha escapado otra vez, Eso huele a linterna. ¡Ojo que se huele los 20 euros, Hansi! Preparando su pintelerele. Aunque tiene Noed, Aunque tiene Noed, Así que ojo, Hay que buscar ese tótem de Noed, Voy a ir yo buscando por aquí, en lo que los demás, a ver si se escapan o no. Vale, ahí no hay nada. Muchas gracias por el loot ese que acaba de sonar, chavales. Ese loot que viene en camino. ¡Ojo! Ahí están curando. Estamos todos aquí. ¡Cuidado! ¡No! No me diga eso. Encima que tiene el Noed y todo. No me diga eso, tío. ¡Ejo, el Noed! ¡El Noed! Cuidado, Cuidado, que nadie más se la juegue ahora mismo, Y yo lo puedo salvar con tiempo prestado también, ¡Ojo, Tápalo, sí, hombre, con Noed lo voy a tapar. Con nadie escapa de la muerte. No podía tanquear. Imposible. Para el lobby, Noed. ¡Vamos! 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 This is the moment. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Zombie! No sé qué estaba haciendo zombie ahí, tío. ¡Zombie, tío, por favor! ¡Vale, se ha escapado zombie, se ha escapado! Falta la Lauri. ¡Ojo, Minotauro, confiamos en ti. ¡Vamos! ¡GG! ¡GG! ¡Honzi! Ahora hay que cumplir. Como macho ibérico, ahora hay que cumplir, Honzi. Challenge complete. ¿Te queda claro o no te queda claro, Honzi? A mí me jetas y aquí ganamos. A mí me jetas y aquí ganamos. Ya debe pintelerele. ¡Ojo! Puto Honzi, loco. Un reto es un reto, Gigi, por la partida utilízalos bien, LUL. Honzi, putísimo amo, tío. Muchísimas gracias por cumplir con tu parte del reto, loco. Muchísimas, muchísimas gracias. No me esperaba que lo fuese a cumplir, lo tengo que decir. Es de reconocer que pensaba que no lo ibas a cumplir, ¿vale?
Pero, Honzi, de verdad, puto amo, muchas gracias, tío. Eres un tío de palabra. Mucho amor para él en el chat, que veo que lo estáis haciendo ya, chavales. Y muchas, muchas gracias, tío. Honzi, es lo que tiene jugársela. Me jetas, te gano y es lo que hay. Pero eres un tío de palabra. Muchas gracias, Honzi, tío, de corazón, tío. Qué grande, tío. Bueno, al final Honzi cumplió su palabra, como visteis. No el mismo día, sino un día distinto, ya que, como veis, pues salgo con otra camiseta incluso, que es con esta misma camiseta, que porque lo estoy grabando esto el mismo día, ¿no? Así que... que la verdad que Honzi, como digo en el vídeo, no me esperaba que fuese a cumplir su palabra. Pero hemos podido comprobar que Honzi es un hombre de palabra y ha cumplido con todas las letras, señores. Muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, se agradecería que lo votaseis con un like y os suscribáis. Os recuerdo que me podéis seguir en mi canal de Twitch, que os dejaré en la descripción, ¿vale? Para no perderos ninguno de mis directos, así como que me sigáis en las redes sociales para enteraros siempre de cuando empiezo los directos. Y ojo, chavales, que os unáis al servidor de Discord. Muy importante que os unáis al servidor de Discord, porque se vienen cosas muy potentes que serán a partir del servidor de Discord, de donde lo organizaremos. Así que espero que os unéis todos a mi servidor de Discord, que lo podéis encontrar en la descripción, chavales. Ahora sí que sí, muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo o streaming, señores. Adiós.